Alcalde y consejera de Medio Ambiente hablan del encauzamiento del guadarranque y de una nueva depuradora. Buena acogida a la visita conjunta a la línea y San Roque, sobre todo entre turistas extranjeros de la zona. El Club Deportivo San Roque estrena bufanda oficial y se la regala al alcalde y al concejal de Deportes. El Partido Popular de San Roque denuncia el aumento de inseguridad ciudadana y los robos en establecimientos. Alumnos del Instituto Carlos Castilla del Pino utilizan los estudios de Canal San Roque Radio para su taller de radio escolar. Bienvenidos a esta jornada del 22 de noviembre, último día de esta semana, estamos a viernes. Y les informamos que el ayuntamiento va a interponer una denuncia contra Juan Antonio Vázquez como presidente de la plataforma Defensa Ciudadana Activa por un supuesto delito de suplantación de identidad de un empleado municipal ya jubilado con el objeto de acceder a información personal y reservada del mismo. El trabajador, una vez que se le han trasladado los hechos, ha mostrado su intención de sumarse a dicha denuncia, ya que como mínimo se ha vulnerado la ley de protección de datos. Defensa Ciudadana Activa ha informado a través de un comunicado de un supuesto fallo de seguridad en el portal web Mi Ayuntamiento, desarrollado por el Centro de Proceso de Datos. Personal que es el CPD, quienes han negado este extremo, detectándose que se había accedido supuestamente suplantando... La identidad de un trabajador ya jubilado. Defensa Ciudadana Activa, al emitir su comunicado, deja constancia de que alguno de sus miembros ha sido el autor de los hechos, por lo que se va a presentar denuncia contra el máximo responsable de la citada plataforma, su presidente, Juan Antonio Vázquez. Y otra noticia que acaban de escuchar en los titulares y que se la ampliamos es que el alcalde Juan Carlos Luis Bois... mantuvo ayer jueves una reunión de trabajo. Con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano. En ellas se trataron varios asuntos, si bien los principales fueron el encauzamiento del río Guadarranque y la ejecución de una nueva estación depuradora de aguas residuales. El primer edil ha explicado este viernes que esta reunión ha sido una continuación de la que ya mantuvieron a finales de octubre en el Parlamento de Andalucía y que se produjo aprovechando que la consejera visitó ayer jueves varias instalaciones dependientes de su departamento en el campo de Gibraltar. El alcalde ha explicado que en el encuentro profundizaron en dos temas de interés. El primero se refiere a la preocupación latente en el municipio, más concretamente en las barriadas de Estación y Targuilla, sobre la necesidad de un encauzamiento del río Guadiaro. El alcalde ha recordado que la Junta de Andalucía presentó en el año 2010 un proyecto de ejecución valorado en 29 millones de euros, a los que habría que sumar al menos 9 millones más por el coste de las expropiaciones de terrenos necesarias. Las consecuencias de la crisis en las arcas autonómicas y las dificultades económicas legales que entrañaban las expropiaciones acabaron paralizando el proyecto. Roy Boyk señaló que se ha modificado el proyecto de manera que el encauzamiento es más estrecho lo que tiene como ventajas un ahorro considerable en los costes de ejecución así como que no son necesarias las expropiaciones, ya que se trabajaría sobre dominio público. Ahora, en esta fase de la definición del proyecto y desde el Ayuntamiento de San Roque, se pide la mayor prisa posible a los técnicos autonómicos porque no quieren que se repitan episodios como las inundaciones de marzo de 2010, cuando la propia Junta de Andalucía tuvo que reconocer daños a unas 100 familias de la zona. Por ello, el alcalde ha dicho que esperan conocer pronto el importe de la obra, para que en el menor plazo de tiempo posible se pueda consignar en las partidas económicas de la Junta. En primer lugar, eh, una preocupación pues ya latente durante años que tiene este municipio con el encauzamiento del río Guadarranque. Le hemos trasladado esa honda preocupación que tenemos los responsables políticos, yo creo que de todos los partidos políticos, por el encauzamiento, un proyecto que ya se definió en el año 2010 que recogía una posible inversión y una realidad de inversión de algo más de 29 millones de euros que se paralizó por motivos de la crisis principalmente y por las dificultades que había con el problema de los embargos que eran necesarios realizar y que algunos estaban pues valorados en una suma superior a los 9 millones de euros que encarecían aún más el proyecto. Esta realidad pues se ha visto con una modificación del proyecto ...de forma que el encauzamiento necesario... ...para no tener problemas con ningún tipo de avenida... ...con ningún tipo de inundación... ...en la zona de Estación de San Roque y de Taraguilla... ...pues según los técnicos y según el estudio que han realizado... ...puede ser necesario un menor espacio... ...puede que el encauzamiento sea algo más estrecho... ...y por tanto no tener la necesidad... ...de realizar ningún tipo de embargo... ...de ningún tipo de expropiación... ...mejor dicho, más que la palabra embargo, expropiación... ...ningún tipo de expropiación... de ningún tipo de terreno y por tanto que con lo que es el dominio público marítimo del río, pues podría realizarse esa obra. Eso abaratará, pues, de una forma considerable, no solo la necesidad de tener que pagar estas expropiaciones, sino también eh, va a abaratar el total del proyecto. Ahora mismo estamos en fase, por tanto, de reconsideración de lo que es una nueva redacción de este proyecto, una redefinición del mismo y lo que queremos es que los técnicos pues tengan la mayor urgencia posible para una necesidad que venimos poniendo encima de la mesa ya desde hace bastantes años. En cuanto al segundo asunto, el regidor sanroqueño ha indicado que también hace años que se necesita contar con una nueva depuradora para San Roque y los barrios. Un proyecto en el que también saben que está implicada Argisa. La depuradora actual está desfasada y colapsada, y además ese agua, una vez tratada, podría reutilizarse para el riego de los campos de golf y de polo. Roy Boyce ha señalado que esta obra podría financiarse a través del canon autonómico que se cobra a todos los ciudadanos andaluces en su recibos de agua. Y una segunda cuestión que también lleva encima de la mesa una serie de años y que es necesario el corregir, como es la necesidad de contar con una nueva depuradora. ...para todas las aguas de San Roque y los barrios... ...una nueva depuradora que está prevista... ...que es una obra de la comunidad autónoma... ...con la que sabemos que también hay negociaciones... ...con la empresa comarcal Argisa... ...y que estamos pues en la necesidad... ...de poder contar con la misma cuanto antes... ...entre otras cuestiones porque necesitamos incluso... ...el depurar y el reciclar todas las aguas... ...para ver si es posible que estas mismas aguas recicladas... ...y depuradas sean las que se utilicen... ...en los campos de gol en los campos de polo que son tan necesarios para el municipio de San Roque. Esperamos que este contacto pues posibilite el que a través de ese canon autonómico que estamos pagando todos los vecinos de San Roque, todos los vecinos andaluces en nuestro recibo del agua pues se pueda ejecutar esta eh, depuradora porque la actual... Está totalmente colapsada, además ya desfasada, está pues la verdad que, que fuera de actualidad y es una realidad que tenemos que afrontar cuanto antes y por tanto también le hemos trasladado. La visita guiada conjunta a los municipios de La Línea y San Roque, que se ha desarrollado este viernes, ha tenido una buena acogida, sobre todo entre los turistas extranjeros en la zona. Esta actividad está organizada por las delegaciones de turismo de San Roque y La Línea y se repetirá en breve. La teniente alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha señalado que la visita, que es gratuita, se ha ofrecido en inglés y español porque varios turistas extranjeros así lo han demandado. Se trataba de una ocasión ideal para profundizar en la historia del campo de Gibraltar, en especial en ese siglo XVIII en el que se sufre la pérdida del Peñón, se funda San Roque y se empiezan a desarrollar las otras poblaciones de la bahía. La concejal animó a todas las personas que quieran profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico de ambos municipios a que participen en una nueva cita de esta experiencia. También quiso recalcar que se trata de una colaboración entre ambos ayuntamientos que espera que tenga continuidad y que sea el principio de otras actividades conjuntas en el campo turístico. La visita denominada Legado de Gibraltar y Fundación del Campo de Gibraltar, siglo XVIII, comenzó a las 10 de la mañana en las ruinas del fuerte de Santa Bárbara de la línea. A continuación se visitó el Museo del Istmo para seguidamente dirigirse a la barriada sanroqueña de campamento donde se hizo una parada. El siguiente destino era San Roque Casco, donde se centraron en edificios históricos como el Palacio de los Gobernadores, la Parroquia Santa María la Coronada y el Museo Municipal de la calle San Felipe. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el teniente de alcalde delegado de Deportes, Juan Manuel Ordóñez, han recibido hoy viernes de manos del presidente del Club Deportivo San Roque, Javier Barberán, la nueva bufanda oficial del club. Este artículo se vende al precio de 10 euros y se dirige a toda la afición local. El presidente del Club Deportivo San Roque, Javier Barberán, indicó que han querido agradecer la ayuda que siempre les presta el ayuntamiento y por eso han pensado que tanto el alcalde como el concejal de deportes debían ser los primeros en tener esta bufanda del club. Además, espera que este artículo tenga buena aceptación por parte de la afición, así como de todos los sanroqueños en general, porque se trata de apoyar al equipo del pueblo. Eh, queremos presentar hoy eh, una bufanda. Yo creo que, que hemos, hemos dado con la, con la tecla, el que el diseñador ha estado fino y, y creo que está gustando. Y bueno, y desde el club pues agradecer siempre el gesto de, del ayuntamiento mmm, que está Juan Carlos Juan Carlos y el concejal Ordóñez, de, de todas las ayudas que nos, que nos ayudan. Eh, de poco a poco, dentro de las dificultades que está teniendo el, el tema de económico dentro de, de, de la crisis, pues ellos nos están ayudando lo posible. Hoy queríamos ser, serle, eh, darle ese, ese gesto de que sean ellos los primeros que sean que tengan la bufanda de, del club. Yo espero que, que sea aceptada por todos los aficionados y como ha dicho bien Juan Carlos, no aficionados, al fútbol, que yo creo que al fin y al cabo es un fin para recaudar dinero. Por su parte, el alcalde señaló que se trata de una nueva iniciativa de la directiva del San Roque de cara a conseguir fondos tanto para sus numerosos equipos de fútbol base como para afrontar los gastos que genera el equipo senior que milita en tercera división. También Ruiz Boys animó no solo a los aficionados, sino a todos los sanroqueños a que adquieran esta bufanda. Una iniciativa la que presenta la directiva del San Roque de cara a conseguir fondos para poder seguir financiando a este club deportivo que tiene tantos equipos en el deporte base, donde sí colabora el Ayuntamiento de San Roque y principalmente pues el equipo senior en la tercera división con cada vez mayores gastos de desplazamiento, con cada vez más dificultades y una iniciativa pues de, destinada no solo a los aficionados rojillos, sino a todo el pueblo de San Roque que quiera contribuir, que quiera colaborar con este club desde el año 66 trabajando por el deporte de la ciudad. Y a un precio módico de 10 euros, pues poder contar con una bufanda. Vamos a realizar una pausa, volveremos con más noticias, también la información deportiva. El colectivo de estudiantes del Campo de Gibraltar se manifestó de nuevo este jueves contra la reforma educativa promovida por el Partido Popular, la 11, ya que este mismo 21 de noviembre se aprobaba en el Congreso de los Diputados dicha reforma. En los primeros minutos la presencia de estudiantes fue discreta, en este caso tras el tímido arranque en la Plaza Alta de Algeciras, acabó la protesta desembocando como una riada de jóvenes estudiantes que tras un cartel en el que se leía "Estudiantes contra la educación capitalista" se mostraban contrarios a la conocida como Leywer. Las organizaciones sindicales de comisiones obreras y UGT reunieron el jueves en las puertas del Hospital de la Línea un buen número de profesionales sanitarios a los que se unieron usuarios del centro sanitario para mostrar su rechazo al proyecto de los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2014 y para pedir en general una sanidad de calidad para los andaluces y los linenses en particular. Una de sus demandas es la reducción de las listas de espera y que se ponga fin a la saturación del servicio de urgencias, además de protestar por la congelación de salarios, la pérdida de la parte adicional de las pagas extra de los trabajadores del SAS, que se amorticen las vacantes y que no haya contratos al 75% ni más recortes en cuanto a material sanitario. Los representantes sindicales también reivindicaron que en 2014 los presupuestos de la Junta recojan las partidas económicas necesarias para la finalización y equipamiento del nuevo hospital de la línea y para el desarrollo del mapa de atención primaria del campo de Gibraltar, entre otras peticiones. El laboratorio de control de la calidad ambiental de la Junta de Andalucía en Palmones, Los Barrios, ha sido el primero de España en recibir la acreditación para determinar muestras de zooplancton, macroinvertebrados marinos y caudal de aguas, lo que le convierte en un centro de referencia para la conservación de la calidad del litoral andaluz. La consejera de Medio Ambiente María Jesús Serrano visitó este jueves las instalaciones en compañía del delegado territorial de Medio Ambiente y del subdelegado del Gobierno andaluz en la comarca Federico Fernández y Ángel Gavino para conocer su funcionamiento dentro de la red que se completa con los laboratorios de Motril en Granada y Huelva. El de Palmones concretamente está especializado en la determinación, catalogación de muestras biológicas. ...Monet Las Palomas organiza el próximo domingo... ...día 24 de noviembre en su local... ...del Centro Comercial Las Palomas... ...junto a Eroski en Algeciras... ...un arroz solidario a beneficio de la Asociación... ...de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar... ...evento que está patrocinado por... ...Astilleros El Rodeo y Muebles Marispal... ...el evento cuya intención es la de poder recaudar fondos... ...para que la asociación pueda continuar... ...con la labor que realiza con los enfermos... ...de esclerosis múltiple... ...y otras patologías similares... ...de la comarca campo gibraltareña... Contará con actuaciones de flamenco y salsa. Desde la asociación esperan contar con la colaboración de la ciudadanía y que disfruten de unos agradables momentos a la vez que colaboran con una buena causa el próximo sábado 30 de noviembre se realizará el primer ensayo solidario por las calles de san roque, organizado por la venerable cofradía del santísimo cristo de la humildad y paciencia y nuestra señora de la esperanza. colaboran en la causa la agrupación musical virgen del refugio de jerez de la frontera, quien acompañará en su recorrido a las imágenes. la cofradía pretende que quien se acerca a disfrutar de este acto se presente con un kilo de alimentos que será entregado a las familias necesitadas por otra parte, el grupo joven de la venerable hermandad y cofradía de nuestra señora de las angustias ha organizado un acto benéfico a favor de cáritas. será el próximo 15 de diciembre en la parroquia santa maría la coronada a las 12.45 con el nombre de un kilo una sonrisa. en esta actividad colabora el coro del colegio maestro polinar, el coro ciudad de san roque, el coro al son del sur y la coral inmaculada concepción. Eh, todas estas formaciones cantarán en el acto. En la organización del acto han ayudado la empresa multimedia, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, EMADESA y el Ayuntamiento de San Roque. Para asistir solamente hay que llevar un kilo de alimento no perecedero. Y será este sábado 23 cuando se lleva a cabo varias actividades en la sala de solladero en la Plaza de Toros con motivo del Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Entre ellas la inauguración a las 20 horas de la exposición de fotografía Mira con los Ojos de la Igualdad. Realizada y dirigida por la Asociación Juvenil de Fotografía y Audiovisual de San Roque, con la participación de otros colectivos juveniles. A continuación, a las 20:30 horas, está prevista la actuación del grupo de baile Sol Fusión, tras la cual saltará al escenario el grupo de rock juvenil sanroqueño Por No Estar. Ahora sí seguimos con más noticias en este tiempo informativo. El Partido Popular de San Roque ha denunciado el incremento de la inseguridad en varios establecimientos, así como en el municipio en general. Critican que el equipo de gobierno no atienda las demandas y advertencias de los implicados en este sentido. Debido a la crisis que nos afecta, según el Partido Popular, las pequeñas y medianas empresas del término municipal también han de sumar a su cuenta de pérdidas los desperfectos ocasionados por los robos y el elevado costo que suponen en reponer los elementos sustraídos y que resultan absolutamente necesarios para realizar su labor diaria. El Partido Popular además ha tenido constancia del robo perpetrado la mañana de este jueves en la autoescuela Ramírez Murto, de la que han sustraído todo lo inimaginable. Y acusan al Ayuntamiento, por parte de su alcalde y del concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, de seguir sin dar respuesta a las demandas y advertencias de los empresarios, grupos políticos y sindicatos de la propia policía local, como las manifestaciones hechas en prensa recientemente por comisiones obreras, donde denunciaban la falta de efectivos durante la noche. Todos los lunes a partir de este 25 de noviembre, alumnos del Instituto Carlos Castilla del Pino van a utilizar los estudios de Canal San Roque Radio para realizar un programa dentro del taller de radio escolar. Así la empresa Multimedia colabora con este instituto en la mejora y perfeccionamiento de la realización de esta actividad extraescolar. Este próximo lunes 25 de noviembre va a ser el primer lunes en el que alumnos del IES Carlos Castilla del Pino, a través del taller de radio escolar, va a realizar un programa de radio en Canal San Roque Radio utilizando los aparatos y medios de la empresa multimedia para ello. A partir de este 25, será todos los lunes cuando realicen un programa semanal en el que tratarán un tema de actualidad por las tardes de 18 a 19 horas. En concreto, este lunes 25, en el programa se tratará la violencia de género, ya que es el día que se conmemora. Los alumnos están muy contentos de poder tener la oportunidad de encontrarse en un estudio real de radio, como es el que posee la empresa Multimedia, ya que eso les dará mucha experiencia y más posibilidades para hacer unos programas de mayor calidad. Pasemos ahora a conocer la información deportiva. Hablaremos de este próximo encuentro el domingo con el Club Deportivo San Roque. Como viene siendo habitual los jueves, el entrenador del conjunto Rojillo, Diego Pérez Gigi, ha realizado una previa del choque del fin de semana, eh, que en este caso se recibe a ayamonte este domingo a partir de las 12 horas. Eso sí, existe la posibilidad de que este equipo se retire de la competición, aunque a pesar de ello se está preparando con normalidad el encuentro. Los medios de comunicación de la comarca formulaban al Mister la pregunta de si habrá o no partido frente al conjunto Ayamontino ante la posible retirada de la competición del cuadro que dirige Manolo Ribediego. Y es que el preparador y su equipo han estudiado la forma de viajar a la localidad de San Roque para jugar el domingo, pero no hay dinero ni para el transporte. Es el problema más inmediato después del vacío de poder creado en la entidad tras la dimisión el pasado miércoles de la Junta Directiva presidida por Juan Morales. Solo la voluntad de los jugadores y los técnicos y un ingreso que permita sufragar el desplazamiento puede salvar la situación mientras se constituye otro órgano rector y toma una decisión definitiva. En ese sentido, el entrenador del San Roque, Diego Pérez Gigi, ha indicado que él está seguro que van a jugar. De hecho, el entrenador del cuadro rojillo andaba un poco molesto por las últimas informaciones sobre el club, porque se ha hablado mucho de los seis jugadores que están apercibidos y que nadie ha hablado del Ayamonte. Gigi ha manifestado que ojalá vengan porque es un equipo histórico y la categoría no merece que se vayan cayendo equipos. José, pues, vamos, yo estoy, yo estoy seguro que jugamos, seguro. Y, y entre comillas, o sin las comillas, me molesta mucho que esta semana se ha hablado de que no hay partido y la, o, la otra noticia que, que hemos generado, además de que Lian ha jugado con su selección, es que tenemos seis apercibidos. Es decir, que el, parece que estamos pensando ya, o, o están pensando, o, o, o nos está haciendo pensar, que el partido importante es el de Jerez, porque puede ser que perdamos jugadores. Nadie ha hablado de, de la Yamonte y entonces estamos cayendo en un error. Yo ya he hablado con los chavales y desde ya, bueno, desde ya no, desde que vinimos de Ceuta estamos pensando en jugar, porque yo entiendo que vamos a jugar. Tenemos que ser consecuentes con la situación que tiene la Yamonte, que es complicada, con una dimisión de día a la directiva, con, con un equipo que, que está farto de cobro. Pero un equipo que yo estoy seguro que van a venir a jugar, y entonces nosotros no tenemos que tener ni un ápice de confianza porque van a venir. Y una vez que vengan, tenemos que competir al máximo, tenemos que jugar muy bien para, para ganar ese partido. Y todo lo que no sea eso es confianza, y la confianza nos puede matar. Entonces hay que huir de eso y hablar ya del de Ayamonte, que es un equipo que está compitiendo, que tiene opciones de quedarse en la categoría porque quedan muchas jornadas por delante. Y en eso estamos trabajando en estas semanas, además de recuperar a la gente y de, y de preparar el partido, claro está. Sobre las novedades en el equipo, ha afirmado que Liam ya está con el grupo después de su participación con la selección de Gibraltar. Está al 100% porque el miércoles trabajó de forma más suave tras el viaje. Carlos Trujillo ya está recuperado de sus molestias en el tobillo. Antonio Jesús, hasta el miércoles, no entró en el grupo, además de Goyo y Marín. Esta semana están casi todos. Juanjo está con el grupo, pero es precipitado, aunque curiosamente ya ha salido los medios que se iba a los barrios. Y a Gigi le parece lamentable lo que los medios de forma gratuita... ...porque hace daño al club y al jugador... ...sobre Marín, Antonio Jesús, Carlos Trujillo... ...Johnny, Nacho Fernández e Ismael Gil... ...ha dicho con rotundidad... ...que ante la Ayamonte van a jugar los mejores. El equipo cadete de gimnasia rítmica... ...ha viajado a Guadalajara... ...para disputar el Campeonato de España de Base... ...el quinteto que entrena María Pérez Lobato... ...representa al municipio de San Roque... ...en esta competición en la que estarán... ...los mejores equipos nacionales. La expedición sanroqueña afronta con mucha ilusión el certamen a celebrarse del 22 al 24 de noviembre en el Palacio Multiusos. Las chicas han expresado su felicidad, las ganas de mostrar a todo el mundo su ejercicio preparado con mimo y esmero al mínimo detalle. Agradecidas a su entrenadora, padres y familiares por el apoyo constante, desean hacer un buen papel en una cita de máximo nivel en la que tomarán parte más de un millar de participantes en todas las categorías de base. Es la segunda vez consecutiva que logran el pase. Son medalla de bronce de Andalucía y primeras en otras tantas pruebas del calendario y, por tanto, tienen fundadas esperanzas de hacer un buen papel. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mostrado su satisfacción por la participación de las cinco gimnastas locales que componen el cuadro cadete, no solo porque refuerza el trabajo de la entrenadora, los familiares y de los valores del deporte de base que promueven desde el ayuntamiento, sino porque tendrá Tendrá una gran difusión positiva del equipo que entrena Mari Pérez Lobato en el municipio y la comarca por otro lado el teniente de alcalde delegado de deportes juan manuel ordóñez también felicitaba en su nombre y en el de la corporación municipal a las gimnastas cuerpo técnico y familiares desde la organización del campeonato de españa se informa que la competición se iniciará este viernes 22 que es cuando se celebra el desfile de apertura hasta las 11 de la mañana son las pruebas del campeonato masculino por la tarde el desfile del campeonato base y las competiciones infantil y cadete el sábado será la competición base cadete, la toma de contacto Copa de España de conjuntos, competición base Benjamín. A partir de las 18.30 horas será el desfile de Copa de conjuntos. El domingo de 10 a 13 horas tendrá lugar el Campeonato de España base pre Benjamín y Benjamín. Y antes de marcharnos les realizamos dos apuntes deportivos. El equipo sanroqueño de Zona Bahía disputa su segundo partido en casa contra el ULB Linense este sábado a las 20 horas en el pabellón de San Roque. El equipo local aún no conoce la victoria y se enfrenta a uno de los equipos favoritos para estar entre los cuatro primeros y disputar los play de ascenso. Por ello el equipo de San Roque se presenta siempre sin renunciar a nada, pero consciente del gran nivel de su rival. Con las bajas de Álvaro Corral, Sergio y Ángel Guerrero, el equipo Zona Bahía aspira a realizar un buen encuentro e ir recuperando efectivos y mejorar su juego para conseguir las victorias necesarias para colocarse en mitad de la tabla, su objetivo para esta su primera campaña en el baloncesto federado. Y por otra parte, el conjunto del Club Deportivo Guadiaro hará este domingo una campaña de recogida de alimentos que irán destinadas a, a la Carita local en el encuentro de Liga Provincial correspondiente a la onceava jornada ante el Club Deportivo Cañorrera a partir de las 16.30 horas. Así todos los asistentes al partido podrán donar productos no perecederos. La idea de la entidad que preside Javier Oncala es la de entregar los primeros 100 kilos de comida. Como les decíamos, con estos dos apuntes nos despedimos, les dejamos con los titulares. Alcalde y consejera de Medio Ambiente hablan del encauzamiento del Guadarranque y de una nueva depuradora. Buena acogida a la visita conjunta a la línea y San Roque, sobre todo entre turistas extranjeros de la zona. El Club Deportivo San Roque estrena bufanda oficial y se la regala al alcalde y al concejal de Deportes. El Partido Popular de San Roque denuncia el aumento de inseguridad ciudadana y los robos en establecimientos. Alumnos del Instituto Carlos Castilla del Pino utilizan los estudios de Canal San Roque Radio para su taller de radio escolar.